Cuando vos comes una fruta, la fruta quiere algo, quiere que transporte sus semillas a otro lado. Porque en este caso yo tengo una naranja, si todas las naranjas caen abajo del árbol y empiezan a salir nuevos naranjeros abajo de ese árbol, no van a tener suficiente sol. Entonces la semilla necesita ser transportada. ¿Quién va a transportar la semilla? Los distintos animales que coman la fruta. Dependiendo del tipo de fruta, la comerá un humano, la comerá un pájaro, lo comerá. Un monito. También muchas semillas se transportan a través del aire porque vuelan o porque caen en agua y se transportan. Hay diferentes técnicas. ¿Y no te parece sospechoso que cerca de los caminos donde pasan muchos animales, vacas, caballos, etcétera, crecen muchas plantitas medicinales? Hay muchas frutas, hay muchas plantas que salen del culito de un animal. Y como la naturaleza no es tonta y el árbol sabe que para que alguien se coma su fruta tiene que ser algo atractivo que pone colores llamativos, muchos nutrientes, como polifenoles que son antioxidantes, muchas vitaminas, muchas enzimas, aromas atractivos, en sí un alimento atractivo, porque si no nadie lo comería, nadie transportaría la semilla y el árbol moriría. Me hijo solo, no el árbol, la especie moriría. La naturaleza por supervivencia es muy generosa. Siempre da mucha fruta, siempre da mucha semilla y no es porque es altruista y quiere darte a vos mucho alimento para que vos estés bien. No, es porque quiere cumplir su objetivo de supervivencia. Transportenme las semillas, llévenme a tierras fértiles que quiero seguir viviendo. Ay, no, es que si como fruta el índice glucémico me va a dar cáncer. La fruta entera es un alimento súper equilibrado que, si vos lo comes con moderación, no te va a generar ningún problema. Habrá organismos que puedan comer más y otros que es menos. Pero no demonicemos a las frutas. ¿No es que es importante utilizar los cuerpos cetónicos en vez de glucosa como energía? Sí, es importante, pero tenés dos motores energéticos y hay que utilizarlos a los dos. Voy a hablar más de estos temas en un próximo video. ¡Nos vemos pronto! Y cuando se come y se caga en la naturaleza, ahí tenés una obra de ingeniería de germinación. La caquita con la semilla adentro mantiene humedad y nutrientes. Incluso si no llueve y se seca, esa semilla espera. Cuando llueve y la caca se moja, la semilla sabe que hay agua, que mejoraron las condiciones de supervivencia y empieza a germinar. Si no, anda al campo, mira la, la torta de caca de una vaca y vas a ver que cuando llueve, después empiezan a salir brotecitos.